Digo, ese es un antecedente para ir también con lo ir viendo temas como prejuicios lingüísticos que existen y que probablemente van a existir si nosotros como hablantes de estas lenguas no las defendemos, ¿no? Por ejemplo, el siguiente tema que tenemos aquí son los prejuicios lingüísticos, pero quiero primero referirme a los prejuicios lingüísticos que existían durante el Porfiriato, en donde, gracias a Francisco del Belmar, pues un lingüista de Tlaxiaco y también dedicado al zapoteco, dedicó su vida a la lengua zapoteca, él ayudó mucho a que muchos de estos prejuicios lingüísticos pues, se fueran esclareciendo. Como ustedes pueden ver en la pantalla, por ejemplo, existía, o decía la gente, que los que hablan ñañú, ¿no?, provenían de China. ¿Por qué será? A lo mejor era por una cuestión tonal, porque también el chino tiene tonos y el ñañú también tiene tonos. De alguna manera, la gente decía que esta lengua provenía de China, así como el ayug se entendía en el alemán y podían hablar alemán, pero que solo podían hablarlo en el día, ¿no? Porque el ayug venía acompañado de gestos que no se pueden ver en la noche, por lo tanto, ellos no podían comunicarse en la noche, ¿no? Y existe esta relación entre los Comcac, que hablan Xmic-Itom, y dice que decían en aquel tiempo de Porfirio Díaz que hablaban japonés, por ejemplo, ¿no? O que el Mexicatlactoli y el griego tienen raíces comunes. A lo mejor, de alguna manera, por la estructura de la lengua, pues se Creo decía que ya muy esto. positivo. Y no solamente lo decía la gente común, ¿no? Sin estudiar, sino también se repetía en la academia. Pero lo mismo sigue pasando, pasa lo mismo el día de hoy, ¿no? Solo ustedes refresquen la memoria de lo que han escuchado de prejuicios sobre nuestras lenguas. Y el principal es este que ha estado en debate por muchos años, la diferencia entre dialecto versus lengua. Yo incluso he escuchado paisanos que dicen, es que el zapoteco es una lengua, es un dialecto, ¿verdad? Cuando en realidad el término dialecto es netamente lingüístico. ¿A qué me refiero? Incluso, por ejemplo, en estos momentos, mi dialecto de español es distinto a alguno de ustedes que ha vivido, por ejemplo, en el norte, en Estados Unidos, en el sur, en el centro. O el acento también tiene que ver, por ejemplo, en algunas variaciones, por ejemplo, el que llaman español yucateco, ¿no? ¿Quién no ha escuchado unas bombas yucatecas? Y podemos ver cómo ese dialecto de esta lengua, pues de alguna manera es un poco distinta a la que se habla en el centro o la del norte. Entonces, el término dialecto, yo quiero dejar en claro en esta pequeña presentación, que no se debe de usar, e incluso en instituciones como el INALI se ha quitado esta palabra y dejar de usarse y decir variantes o hablar de agrupaciones o en su caso hablar de lenguas, ¿no? Depende de la diversidad. Y también existe el prejuicio de decir, por ejemplo, dizashidza, llamarlo zapoteco, ¿no? Por ahí he escuchado algunos que dicen hay que descolonizarse, y descolonizarse es algo, híjole, bien canijo, porque tendríamos que empezar con muchas cosas, ¿no? El primero, dejar de llamar a esta lengua como zapoteco. Y ahorita lo hago porque muchos de los que están conectados no podrían distinguir zapoteco en Rincón con diyazá, que es zapoteco del Istmo, o dixque, que es el zapoteco del sur, de alguna variante de la Sierra Sur. Y todos estos prejuicios, créanme que es muy difícil quitarlo. Y muchos de los compatriotas que estamos trabajando en el tema de lenguas, la prioridad es darle realmente, o decirle a la gente, no es otro, por ejemplo, es ñañú y otras variantes de ñañú, yuhmula, que se habla en Tlaxcala, o ñujula, que se habla en Veracruz, con sus tintes y variantes, ¿no? Y es necesario también quitarse de eso, por eso a veces decimos descolonizarse, no solamente es de una cosa, sino creo que la mayoría de los hábitos que tenemos esos vienen de la colonia. Y bueno, pero tampoco es culpa ni de los académicos ni de quien lo pronuncie, ¿verdad? Porque así nos lo enseñan, así nos lo dicen. Incluso nos acostumbramos a, bueno, mucha gente también en los pueblos he escuchado que dicen, ah, es que es mi dialecto, es este, ¿no? Refiriéndose a lengua en vez de le dice dialecto.
Y también es dejar de decirles a estas lenguas que son dialecto y también llamarle, por poner un ejemplo, zapoteco del rincón al Dizashiza, ¿no? Yo sé que a veces lo que está escrito en español tiene más alcance que decir Dizashiza, porque cuando nosotros damos talleres, conferencias y hablamos, hablo Dizashiza y nadie sabe qué es Dizashiza, más que nosotros, algún investigador que se dedica a esto. Si les dices, hablo zapoteco, mucha gente te dice, ah, tú eres de Juchitán, ¿verdad? Ahí son las tehuanas. Comúnmente el término zapoteco se relaciona más al mismo de Tehuantepec, porque es una de las variantes o lenguas zapotecas que tiene más presencia en el mundo, y ustedes lo sabrán porque por los colores, por diferentes formas en la escritura, ellos también tienen una iniciativa de escritura, híjole, sorprendente, ¿no? Que nosotros deberíamos también estar creando materiales en nuestra lengua. Y tenemos de mucho que lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, quería tocar estos temas un poco porque sigue todavía el racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas, pero también hacia sus lenguas, ¿no? Como ya decía Yasna, ya no es que nos discriminan, pero no solamente eso, entre otras cosas que no voy a mencionar en este medio. Y bueno, este es uno de los ejemplos de los prejuicios lingüísticos que hay, entre otros. ¿Por qué menciono el caso del zapoteco? Porque dentro de la diversidad lingüística de México, que es tan profunda, y créanme, quien no la entiende, la diversidad lingüística en México la quiere hacer solo una, ¿no? El español, o incluso, por ejemplo, la Ciudad de México, disponer como el náhuatl como la lengua. Y sí, es territorio náhuatl por Milpa Alta, que todavía tiene algunos hablantes de esta lengua, pero en la Ciudad de México convergen 55 hablantes de las 68 agrupaciones de esta lengua. Y dejar un poco en claro y quitarnos de encima este prejuicio, porque mucha gente, siendo la nuestra o los de afuera o los externos, hay que corregirlos, ¿no? Yo creo que a muchos no les gusta, pero sí, nosotros debemos ser defensores de nuestra lengua y también no solamente presumirlo, hacer cosas en redes sociales, tener presencia ahí en cualquier escenario que ustedes usen. Por ejemplo, Eva Gishi, mi paisana, lo aprovechó en las conferencias de Gatell, ¿no? Qué interesante, quizás se escucha y hay que ponerlo así, hay que poner así la lengua. Y yo creo que va a ser difícil quitarnos esta cuestión del zapoteco porque, como ustedes saben, zapoteco, al menos a nosotros nos fue bien, a otras culturas como Popoluca, que quiere decir los raros, los extranjeros, ¿no? Que llamaron los nahuas en aquel momento cuando ellos tenían el imperio. Incluso cuando llegaron los conquistadores, nosotros, bueno, muchos pueblos estaban sometidos por los pueblos mexicas o nahuas, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros defender todos estos ataques, corregir a la gente, porque realmente todo mundo ignora de algún tema en el mundo, en las ciencias del conocimiento. Entonces, a nosotros nos toca corregir a esa gente, porque incluso usan los términos para insultar. Antes era el término indio, ahora hasta cerveza ya lo hicieron. Por ejemplo, luego pasó el término indígena, fue digerido el término indio, incluso insultan como indio, pero a veces ya ni el término indio se siente como insulto. Ahora el término indígena es un término adoptado para clasificarnos de unos y de otros. Y de repente se da uno cuenta que no es tanto el término. Así seamos indios, así seamos oriundos, así seamos indígenas, originarios, la discriminación va a estar porque es una actitud de la gente y para eso tenemos que educarlos a la diversidad lingüística, al plurilingüismo y a lo pluricultural. Yo creo que México tiene que dejar de ser solamente una nación indivisible y volverse plurinacional con estas diferentes lenguas. Perdón, Wilson, nada más para comentar que hay alguien en el chat, Sandra Córdoba, dice, a mí me han enseñado en la universidad que es idioma o lengua como cualquier otra, con respecto a lo de dialecto. Ah, sí, qué bueno que lo señala Sandra. Es interesante porque cuando se crean las propuestas de enseñanza con el marco común europeo,
pues muchas corrientes adoptan idioma. Idioma y lengua son lo mismo. Entonces, lo que yo hacía referencia hace un rato es tratar de evitar de decir, llamarle dialecto a nuestras lenguas, y es solamente, como quieras llamarle, mi idioma dizashita o mi lengua dizashita. Gracias, Shleno Rayo. Muy bien.